A bufar en esto de aquí, ¿a poco no? Desde que lo estás besando te hace... Mira, éramos dos, ya somos tres, no sé de dónde salió un duende allá abajo. Y uno de mujer, pues avientas tu cola para atrás y el vato va para adelante, como que un imán, ¿verdad? Uno para atrás y el vato para adelante. Allí sobre, pues, la barda de la secundaria, pues que, pues, de novio uno lo que busca, ¿verdad? Oscuridad. Pues uno de mujer luego sientes el peligro y ya me voy. Espérame, ¿qué tienes? No, es que ya me voy porque ya es tarde. Fíjate, y el vato hasta hace voz sexy. Espérate, no pasa nada. ¿Tienes miedo o qué? No, pues no, pero es que ya como quiera. Espérate. Mira cómo me tienes. ¡Ah, chingado! Ahora yo te tengo así, cabrón. Pues ni que yo le hubiera hablado al mugrero, michito, ¿o qué? Pues yo no sé. Imagínate, pero ahí está el vato. Y todavía te dice, ¿así me vas a dejar? ¿Sabías que me puedo morir con este veneno? Si no lo saco, mira, me puedo broncoaspirar. ¡Vamos, cabrón! Pues es donde dice uno, ¿y yo quién soy para cargar un muerto en mi conciencia? Y ándale, así muchas salimos preñadas, ¿eh? Te digo, y todavía la culpa no la echan a nosotras, que porque nosotras somos coquetas y mira, y ellos muy dejados, los cabrones, ¿verdad? No, te digo, y está bien, o sea, sí somos coquetas, pero ¿por qué los vatos nomás de novios se portan bien con nosotras? De novios, eres la más bonita, la más hermosa, la de más bonito pelo, el mejor carácter, de novia te soportan hasta tus corajes. De novios hasta los haces enojar de adrede. ¿A poco no, señoritas? Son pruebas que uno les pone. Es más, de novia no necesitas decirle estoy enojada. Quédate callada. Y el vato ahí está. ¿Qué tienes, amor? ¿Qué tienes? Amor, ¿qué pasó? Nada, yo no te estoy diciendo nada. Pues por eso, ¿qué pasó? Dime algo, amor. Es que no tengo nada que decirte. Chinga. ¿Ahora qué hice? Dime, por favor. Ya se está autoflagelando el cabrón, ¿eh? Eso de novios, de casados, no, de casados. Puedes durar 15 días encabronada con el vato. Ni cuenta se da. Hasta que vas y le reclamas, ya me voy a la chingada. ¿Ahora por qué? Tengo 15 días, cabrón, enojada contigo. Por eso avisa, yo como chingo voy a saber que estás enojada. ¿Cómo vas a saber? No te hablo, no te dirijo la palabra. Te aviento la comida cuando te sirvo. No he dejado que me toques. Bueno, pues ya si lo pones así, pues sí es cierto, ¿por qué? Oye, fíjate. De novios, les gustaba bastante discutir, porque así son los novios, ¿sí? Le hacías el pedo, no sé, en algún restaurante, te quedabas callada y ahí te el vato, mi amor, dime. No, ya, o sea, es demasiado esto. Por eso, tan solo dime, ¿qué fue lo que hice? Tengo como media hora que te dije, dile al mesero que sí tiene totopos. ¿Le dijiste? Es que no te escuché. ¿Ves? Porque te valgo madre, porque, o sea... Ay, no, ya me voy. Y sales despavorida. Y el novio va detrás de ti y te ruega. Ahí aprovechan los meseros porque el vato paga lo que sea. 500, sin su cola, que hayan sido 100. Allá va. Por el amor de su vida, te trepas al carro, uno de mujer, pues tratas de no hablar. Una cuadra antes de llegar a tu casa, el vato se para. Yo no vivo aquí. Yo sé. Pero vamos a hablar. Yo no quiero hablar ya. Vamos a hablar, amor, de lo que pasó. Es que entiende, no quiero hablar, o sea, ya me cansé.
no me voy a ir de aquí hasta que aclaremos esto. ¡Ándale! Le gusta discutir. De casados, nada, no, de casados. 3 de la mañana, el carro chocado, el vato bien pedo, tú sales en bata preocupada. ¿Qué pasó? Así vas a estar, primero la chingada. ¡Dálgame, Dios! Ya no le gusta hablar siquiera al vato, no quiere dar ni santo y seña. Fíjate cómo cambian los cabrones. De novios, fíjate, de novios nos empiezan a dar como señales de que van a cambiar. Nuestra mamá hizo un esfuerzo inmenso por escogernos nuestro nombre. Algunas hasta se pelearon con el papá porque el papá terco a ponerle como su mamá y la mamá se implantó y no, yo le quiero poner así. Tuvimos cada quien nuestro nombre. Todo está que te enamores de un vato y el vato te lo quita por ponerte un apodo. De novios, los apodos tan bonitos, ¿cómo te dicen de novia? Amor, corazón, sweetie, honey, baby, flaca. De casada, ¿cómo te dicen? ¿Vieja, gorda o ¿A poco no? Ya vine. Ya me voy. Te hablan por teléfono. Fíjate, te llamabas Marta y ahora por huevón el vato eres Y así se te quedó. El problema es que te impones. El día que te hablan por tu nombre, uno no reacciona. Marta. Marta. Te estoy hablando. Mande, hasta que oyitas el se te activa el subconsciente. ¿Cómo se atreven a decirnos que es que de cariño gorda, gordita o gordis? ¿Quién le dijo a los vatos que nos gusta que nos digan nuestro defecto? ¿Qué creen que uno está rezando? Ay, Diosito, por favor, que engorde. Yo quiero tener mucha lonja y mucha panza y que no me encuentre ropa que me quede. O sea, no. Y el vato te lo está recalcando, gorda, gorda, gorda. Deja tú que nada más te diga en tu casa. Se pulen cuando te llevan donde hay más gente, en los centros comerciales, hasta la madre de gente y todavía. Mira, gorda, acá están las tallas extra. ¡Cállate, hocico! Si la gente no se ha dado cuenta que estoy gorda, ya me pusiste en evidencia. Y hay tan gorda, 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 hasta que les dice uno que tan gorda. Más o menos cuánto. Pues, ¿cómo qué te diré? Como una lavadora de 2 tinas. No te bajan de una lavadora de 2 tinas, pero se les ofrece, señores. Como quiera, se les ofrece. Y en estos tiempos de calor infernal es donde se atacan. Está uno en su cama, tiradota, tratando de recibir algún aire colado. ¿Dónde llega el vato? Y empieza con ese codo, mira. Asas y sas. Porque hasta huevones para pedir las cosas. Ya. Órale, gorda. Vamos a echar a andar la lavadora. Los destapa uno y dice uno, pa' esa garrita, lave la mano, mijo. Oye, pues sí. ¿Qué gente se le ocurre prender una lavadora de 2 tinas por un calcetín remendado? Será justo, digo yo. Música buena la de Nantes, ¿a poco no? Como cuando estaba el Salón México. Digo, a mí no me tocó, pero mamá me crió con toda esa música y la verdad es que, ay, son bonitos recuerdos que tengo yo de mi infancia. Yo me acuerdo que en Salón México tocaban ese tipo de canciones. Pónmela, por favor. Es la verdad, buenísima. Pero no, fue cambiando. La música ha evolucionado como las mujeres hemos evolucionado. Yo me acuerdo que cuando estaba el danzón, también llegó la temporada, ¿verdad? De las rumberas, ¿te acuerdas de Ninón Sevilla, Tongolele? ¿Cómo bailaban esas mujeres el mambo? Échalo, let's go, let's go. Ay, cabrón. Creo que calentaban las mujeres. ¡Ay, cabrón! Se me chingaron los discos. Deja tú, los míos no son CD, son todavía de acetato, así de LP. ¡Ay, cabrón! Imagínate, ensiguió el mambo y claro, mucha gente infartada. ¡Qué mujeres tan escandalosas! Bailando en calzones. Pero esas mujeres tenían unos cuerpos tan bonitos, ¿a poco no? ¿No tenían la lonja que tenemos ahora muchas? Una lonja aquí todo alrededor. Pareces que Quito, ¿a poco no?
mantecada, sí, todo alrededor. Pero no tenían ese cuerpo tan feo que lo tenemos ahora porque usaban los calzones adecuados, los calzones cuadrados de licra brillosa. ¿Te acuerdas? Aquí a la ingle, hasta acá el calzón. Ese calzón no dejaba que se te hiciera la lonja. Pero si ahorita te la pones, ¿qué te dice tu marido? ¿Vas a luchar o qué pedo? Fíjate, o sea, ni que ellos usaran calzones tan bonitos. Los vatos usan esos calzones mentados llamados boxer. Para mí es un chor eso. Y luego se los ponen los que no tienen algas. Hasta cobachita se les hace esto de aquí, de lo guandajón que les queda. Hay otros que usan los calzones llamados trusa y le exigen blanca. Por limpios los desgraciados. El único día que miras la trusa completamente blanca es el día que la comprates. Posteriormente como que la subrayan los desgraciados. Mira, yo no sé de veras, y aunque le digas, ¿qué es eso? Es coca, es coca. Pues por dónde te la tragaste, infeliz. Hasta el popote rayado le dejaste pintado. Y yo no sé qué tragan de veras, oye. Han de tragar tinta para botar. Ya ves que cuando vas a botar te echan una tinta que te dura días. Porque de veras, oye, primero se rompe el calzón a que se le quite el manchón. Una cosa impresionante. Pero siguiendo con la música, yo me acuerdo de una época muy bonita. A mí me hubiera gustado nacer en esa época, disfrutarla. Como, no sé, que los años 60, cuando llegó el rock and roll. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos no son de...? Del sexo, las drogas y todo ese pedo, ¿a poco no? Y toda la gente también infartada en aquel entonces, porque no sabían que iban a venir cosas más evolucionadas. Yo me acuerdo que cuando empezó todo eso del rock and roll y todos los vatos se marihuaneaban, llegó otra que decía así. Monterrey, que es donde yo pues vivo allá, ¿verdad? Llegó una locura cuando de Colombia para el mundo llegó la música colombiana. No sé cómo la bailaban aquí, pero allá se bailaba. Tenía que ser así. Porque cuando andaban marihuanos andaban bien intrincados. Así era, yo me acuerdo. Pero fíjate, vendrían cosas peores, lo dijo la Biblia. Y hace poquito, bueno, hace unos añitos, llegó este ritmo. Curioso ese ritmo, la mera verdad. Ahorita andan engentados bailando esto otro. Peor música que esta. Como es vato, si le pega la canción, fíjate lo que dice. Está re buena la plebe, el cuerpo lo tiene al 100. Y luego tu vieja, cabrón, andan de huilos, acá vence una de perdido. No se acaba ni una vieja. Fue la primera en advertirnos que nos iba a ir de la tiznada. ¿Ven? ¿Se los dije?
hija de la Vía Láctea. Estos son los horóscopos de la India Ayurvedia. Ok, no. Eso es lo que te digo, hay que ver cosas positivas, pero nos estamos obsesionando, las mujeres, digo, sobre todo de que queremos estar flacas a huevo, a dietas, ejercicios rigurosos, tratamientos que atentan contra nuestra salud. Hace muchos años, no me acuerdo bien si 8 o 10, vino aquí al país un italiano llamado Tiziano Ferro, si te acuerdas, que vino y dijo el cabrón que las mexicanas estamos bigotonas. Yo ni cuenta me había dado que tenía bigotes hasta que Tiziano Ferro dijo. Agarré el espejo y, a la madre, sí es cierto, sí tengo. Hasta tenía uno hecho churro aquí, fíjate, y nunca me lo había notado. Fue conmoción nacional. Todas andábamos, ¿qué hacemos? Estamos bigotonas, ¿qué se va a hacer? Empezaron las recetas. Una vecina me dijo, rasúrate, Yuridia, todos los días rasúrate para que no te salgan. Otra me dijo, ni se te vaya a ocurrir rasurarte, ¿eh? Porque te sale de vato el mostachón bien grueso. Entonces, ¿qué hago? Una amiga me dijo, decolóratelo, güey, no te lo quites, decolóratelo con peróxido. Así le hago yo. Le digo, pues sí, tú estás güera. Yo prieta y el hocico rubio, ¿quién me la va a creer? Una prima me dijo que los bigotes se quitaban con cera caliente, pero no me dijo que era una cera especial. Yo agarré la veladora de San Juditas, mira, hasta prendida me la vacié toda. Todo el hocico me quemé, toda fruncida que quedé. Fueron meses en tratamiento para que me lo desfruncieran y todo para complacer a Tiziano Ferro. Y luego para que saliera gay, pues eso hubiera dicho el cabrón, que era lo que le gustaban, los bigotes. A partir de allí, las mujeres nos estamos quitando todos los pelos habidos y por haber. Nos quitamos desde ceja, bigote, ahí sí, labrazo, pierna, chamorro, los del dedo gordo del pie. Yo le digo los olvidados, siempre se nos olvida quitarnos esos. Ya vienes muy mona, entaconada, volteas y era, ellos así, parados, bien presentes. Unos hasta hechos nudo, imagínate nomás. ¿A dónde ha llegado la salvajez de muchas mujeres que ya no se regresan por un rastrillo? Así alzan la pata en cualquier banqueta y pinches pelos. ¡Puf! Así, mira, a estirones, cual verdolaga con toy raíz salen. El otro día me dice una amiga, a ver si nos vamos a un spa. Le digo, pues nos vamos. Dijo, sí, para que nos pongan las piedras calientes y nos den masajito y reflexoterapia en las patas y a ver si nos depilan el aisila y el área del bikini. Y le digo, ¿a poco vas a ir a la playa? ¿Cómo? Le digo, sí, o sea, por lo del área del bikini. Güey, no, o sea, eso es de a huevo. Ah. A ver, ¿cómo que? A ver, ¿cuándo fue la última vez que te depilaste el área del bikini? ¿Yo? No, pues, ¿cuándo sería el, Digo, ay, cabrón, que me agarraste fuera de base con esas preguntas. Le digo, pues, así un cálculo rápido, le digo, ¿cuándo sería? No, pues, como desde que nací, que yo no me depilo el área del bikini. Mi amiga se infartó. Güey, no puedo creerlo. Güey, no, o sea, nada más de imaginarme, güey, cómo has de traer, güey. ¡Qué horror! ¡Depílate, güey! Pues, hazlo por mí, güey. Hazlo por mí, depílate. Hazlo por salubridad. Depílate el área del bikini. Mira, cuando lloro, me ganó. Le digo, está bueno, hombre, sí voy a ir. Al día siguiente fui a la estética. Llego yo y le digo, buenas, ¿verdad? Ya es la mujer de la estética. Le digo, vengo a depilarme. Claro que sí, algún área en especial. Le digo, pues, es que, mira, el bigote no, porque ese ya no me sale. Le digo, desde que me descruncieron a mí, o sea, a mí ya no me salió. El bozo. Le digo, no, el bigote. No, o sea, bozo. Aquí se llama bozo. Bigote, el de los hombres. Me impactó con tanta sabiduría. Hasta me puse nervioso. Dije, a la madre, si aquí no se llama bigote, entonces, ¿cómo chingo se llama acá? ¡Ay, güey! Y yo, para no regarla y no decir palabras que no debo, pues, me di a entender, ¿verdad? Le digo, mira, yo vengo principalmente porque tengo un bosque muy frondoso. No me mando ecología la vieja, vaya. Le digo, mira, para que me entienda rápido, yo me pongo el calzón y como San Bigotes, así.
Ah, ok. Lo que usted requiere es depilación de área de bikini. Le digo, ándale. Sí, se llama el área del bikini. Así es. Le digo, bueno, quiero una. Claro que sí. ¿Algún modelo en especial? No, pues no sé. Yo soy nueva en esto. No sé cómo que me sugieras. Va sacando un catálogo. Con fotografías reales. Vi colas ajenas a diestra y siniestra, que es la del Triángulo de las Bermudas, que es la de Hitler, que es la de Batista. Y yo por más que le decía, es que a mí no me enseñes eso, a mí me afecta a ver eso. Digo, lo voy a soñar, todo eso que estoy viendo. Le dije, no, en la noche me van a atacar esas madres. Digo, no, no, a mí sugiéreme algo de acuerdo a mi tipo de rostro, no sé. Pues no, ahorita no tenemos nada de eso, pero tenemos la promoción del mes, era febrero. Ahorita le podemos poner el nombre de su pareja o algún mensaje por el Día del Amor y la Amistad. Hasta buen regalo se me hizo para mi marido, para el Día del Amor. Le digo yo, ¿me puedes poner Rigoberto, te amo? Es que no sé si quepa. Le digo, no hombre, que escribes la historia de cómo nos conocimos. No ves que me salen a mí de abajo el ombligo para el real. Le dije, no hombre. Bueno, pues si usted quiere, le digo, sí, sí quiero. Ponme Rigoberto, te amo. Claro que sí. ¿Con miel o cera caliente la depilación? Le digo, no, cera caliente no. Ni se te vaya a ocurrir, no. Batallé para tragar, ahora para miar. Le dije, no, no. Le dije, de no miar, sí me muero. Le dije, no. Ponme miel. Si oye más bonito, yo no sé quién le puso miel a esa cosa para depilar. De dulce no tiene nada. Es una cosa chiclosa que te untan así con una batelenguas y luego te le revuelven y te le revuelven. Hasta te sientes como dulce regional, mira, a puro meneadero, meneadero. Y sin que te lo digan, nada más les tiran. ¡Ay, juez su madre! Mira, después de 15 minutos salí así. Y todavía fui y le pregunté, ¿cuánto te debo? Fíjate, pagar por sufrimiento. Pa' que el mendigo de Rigoberto ni cuenta se diera que allí decía su nombre. Es que ¿por qué son tan desobservativos? Mero 14 de febrero, ahí estaba Rigoberto en el cuarto, sentado en un sillón que tenemos ahí en mero enfrente de la tele. Y yo acá nerviosa, como un chingado, le doy el regalo, como le doy el regalo. Pues me encuere. Y le pasé encuerada delante de la tele. Y no me decía nada. Pensé, a lo mejor no me notó. Vuelvo a pasar más lento para darle su espacio. Y seguía sin decirme nada, que me encabrono. Le digo, ¡eh! ¡Look at me! ¡Obsérvame! Ya te vi, descarada, vístete, pues, ¿qué es eso? ¿Qué andas encuerada por toda la casa? Le digo, no ando encuerada por toda la casa, nada más aquí en el cuarto y es para ti. Y yo, ¿para qué te quiero encuerada? Pues para el regalo. ¿Cuál? ¿Cuál? Es que no te entiendo. No te entiendo. ¡Chingado, Rigoberto! ¿Qué dice en mi área del bikini? ¿Qué dice? Por eso es que dime bien, ¿para qué te encabronas? Pues es que ya te me cansé de estarte diciendo. A ver, pues es que dime, a ver. En el área del bikini dice. A ver, hazte tantito para acá. A ver, ayúdame. Álzate la panza, álzate la panza. Porque no lo digo yo, lo dicen los astros. Ahora, ¿por qué te dicen así? Oye, sí, o sea, las mujeres engordamos y todo, pero te digo, ya, hay que aceptarnos, fuera dietas. Te digo, yo ya no me voy a estar preocupando por eso. Yo soy muy creyente aparte, fíjate, yo ya no pienso vivir estresada. Porque en el 2012, ¿sí te acuerdas? Que decían que el 21 de diciembre se iba a acabar el mundo. Andaba el pedo mundial por donde quiera. El 21 de diciembre del 2012, dile adiós a la humanidad. Yo ni cuenta me había dado de eso. Hasta
hasta que un día me peleé con mi marido de adrede. Se lo recomiendo bastante, señorita. Peliese de vez en cuando con su vato. Vieras qué a gusto duerme uno sola. Ay, no es una chulada. Mira, se te extiende la espalda, la columna. Por primera vez en 18 años conocí mi colchón completamente. Como no estaba él, se acostó en el sillón porque estábamos encabronados. Mira, parecía yo marrana en lodazal, vuelta y vuelta, conociendo mi colchón. Había pedazos que yo nunca había tocado. En eso que yo andaba allí, me encontré el control de la tele. Hasta nervios tenía yo de tenerlo en las manos. Como nunca nos lo prestan los cabrones, oye. ¿Por qué se adueñan del control, oye? Y lo peor es que no ven nada. ¿Te has fijado? Cámbiale. Por eso las mujeres nos dormimos más rápido que el vato. No es que te duermas, te desmayas de tanta luz que ves. Oh, ya te desmayates, porque el vato está cambiándole. Y todavía te dice, no hombre, no hay nada. Pues cabrón, no le das chance. Ni siquiera una palabra se oye del canal y ya no. Sassy. Imagínate, no, pues así estaba yo. Ese día, te digo, era pues noviembre y yo así con el control me sentí vato. No hallaba qué chingados canal ver. Hasta que me venté un volado de Tin Marín, de Roping, güey. Cucaramacaratitirijue. Cayó en el Discovery Channel. Nunca hubiera visto yo ese mendigo canal. Allí, Juan, escuché que dijeron, 21 de diciembre, prepárate para la extinción. Adiós a la humanidad. ¿Cómo creen que me sentí yo? ¿Cómo que se va a acabar el mundo? ¿Cómo que el 21 de diciembre? Mira, si yo me había metido una tanda y me tocaba hasta el 31. Ay, no, hombre, hasta me ardió aquí de la preocupación. ¿Cómo chingados? Y yo por mensa, porque le dije a la comadre, a mí dame el último número. Sirve que traigo dinero pa el día primero, ¿verdad? Mira que ni a Navidad íbamos a llegar. Empecé a investigar cómo chingado se va a acabar el mundo ahí en la computadora. Muchos temas y todo. O sea, no hallabas ni a cuál hacerle caso. Una teoría decía que iba a venir un meteorito a explotarse ahí contra la Tierra, iban a chocar y a la chingada ya nos íbamos a morir. Otro decía que no, que íbamos a evolucionar, que porque iban a venir unos extraterrestres que tienen forma de lagarto, iban a venir a agarrar a todas las mujeres fértiles del planeta para embarazarlas y procrear una nueva raza. Fíjate, allí peor me sentí, porque dije yo, ahora yo embarazada de un lagartijo. Deja tú, no puedo con mis huercos que son terrestres, que nada más aquí corren. Ahora uno que se me trepe al techo, ¿cómo chingón lo voy a bajar? Y yo tan chaparra, oye, ay no, yo no hallaba qué hacer. Otra teoría dice que seguimos en peligro de extinción, que pero por el calentamiento global, que ahorita está tanto el calentamiento que se están descongelando los polos, todos los polos se van a descongelar, polo norte, polo sur, polo, todos los polos se descongelan, y que lo que ahorita es tierra, al rato va a ser agua. Mira, yo no sé nadar, pensé, me metería un curso intensivo, pero en 30 y tantos años no he podido aprender, pues ahora, ¿cómo chingón le voy a hacer? No, me empecé hasta que, mira, llegó una, ¿cómo te diré? Como un Illuminati a mi mente y pensé, por eso habemos más gordos que flacos en este mundo. Mira, es tan fácil, o sea, los gordos estamos destinados a subsistir. ¿Por qué? Porque es como cuando haces caldo. ¿Qué brota para arriba primero cuando haces caldo? La grasa, exactamente. Eso significa que cuando este pedo se inunde, los gordos vamos a fluir y nos vamos a salvar. Yo por eso te digo, no te agüites si estás gordo, estás destinado a salvarte. Yo antes odiaba mis lonjas. Mendigo mugrero, ¿para qué me salió hoy? Amo mis lonjas. Son como, no sé, como fe que yo les tengo, porque cuando yo ando en la superficie flotando y vea a los flacos y las flacas que van en picada para abajo, les voy a decir, péscate flaca, péscate flaco. Mira, voy a parecer perra chichona, pero voy a salvar tanta gente.